Lee Jang-myu, líder de la principal oposición, el Partido Democrático, fue atacado este martes 2 de enero durante su visita a la ciudad portuaria de Busan, en Corea del Sur. Lee fue apuñalado en el lado izquierdo del cuello durante una sesión de preguntas y respuestas con los reporteros, después de visitar la obra de construcción de un nuevo aeropuerto en la isla de Gadeok de Busan, por lo que tuvo que ser trasladado en estado consciente al hospital, unos 20 minutos después con una hemorragia. El atacante fue arrestado en el lugar de los hechos.